Bueno, mi gente, acompáñenme a ver la broma que hoy le vamos a hacer a José. Acompáñenme. Vamos a despedirnos de todas las bromas esas que nos ha hecho. Le voy aquí a echar esto. Ha pasado todo el día en el estudio. ¿Tú crees que me ha prestado atención? Entonces, vamos a echarle esto a la pantaleta. Hacerle así. Y vamos a hacerle un pequeño baile para que crea. Venga. Se hace así, hacemos así, echamos otro poquitico más, como para que huela feito así, y así. Yo creo que ya. Acompáñenme a ver lo que ocurre. Bueno, mi gente, aquí me voy a poner la pantaleta para que crean que yo la tenía puesta. Y la del rosa y yo. Ya. También se encuentra en el estudio y vamos por camino hacia allá. Amor, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí tengo una foto. Amor, hoy te tengo una sorpresa. ¿Ah? Hoy te tengo una sorpresa. ¿Sorpresa de qué? ¿Qué pasa grabando? Pero hay que grabarla. ¿Hay que grabar? Sí, vamos a grabarla porque hoy vamos. Te voy a hacer un baile exótico. ¿Un baile? Sí, y quiero que quede grabado para nuestro recuerdo. Mira. Ajá. Ay, nada chévere. Pero vamos a subir ese video ni nada. No, ¿cómo se te ocurre? Eso nada más es para los dos. Pero la cara, eso está sorprendiendo. ¿Cuándo hemos grabado lo que hemos hecho? ¿Ah? Ajá, no, para una primera vez. ¡Qué rico, mami! ¡Uy! ¿Cómo se va a poner esa mata de cara, venda? ¿Ah? Eso no está sudo, eso me lo... O sea, que la abuela pudo pescar ahora. ¿Cómo me... y me va a hacer el tío, estaba bañado? Ay, José, ¿ah? No he tenido tiempo. Estaba haciendo el oficio. Oye, uno viene... ¡Dame, me siento con... el cuello, vale! Eso no huele a nada, eso es un olor natural. Y yo lo que siento, está como enfermo, ¿eh? Ah, me haces un lavado externo e interno, madre. Oye, José, esos son los olores naturales de una mujer. ¿Naturales? Claro. No, o así se sienten natural, me quemaste todo el clon a la nariz. Pero, no, pero, no, huele bien, huele. Quítame bien. Quítame esa vainita, me sabe. Es más, vete en el aire. Te vengo a hacer un estrés tú. Estrés, venga, estrés. Con esa vaina sucia de no hacer, sin nada, tienes como el jodido, man. Oye, uno viene a hacer un baile, a tratarlo. O sea, a mí, la mujer tiene unos flujos que, ajá, a veces pone un poquito. Flujo, tú estás botando como agua a basura toda. Mira, es que sabes que aquí estoy ocupado, vale, mano, no me salga la por llebre. Uno piensa... ¿Quieres irme a un video de servicio? ¿Ah? No sé. O sea, me va a pasar toda esa vaina sucia que tienes como... así te puedes fundir cuando duras 2 semanas sin bañarte. Ay, pero si pasa ocupado con los pelados. Y por eso no te vas a meter estos pelos, no te vas a bañar. No me voy a bañar, pero huélela, huélela. Huélela, que no huela nada, eso es algo natural. Y cuando tú dejas tus pantaloncillos, ¿qué? Cuando tú dejas tus pantaloncillos, me lo tengo que aguantar. Me huele a basura así, como esa. Oye, pero huele, que no me toque con esa vaina. No me toque con esa vaina. O sea, huele, lo que no huele a mal. Esa vaina huele a puro pescado podrido. ¿Qué tiene... pescado? Eso nada más huele a... Ve a hacer un lavado interno. Ay, no. Uno viene ahí a tratarlo bien. Venga, ¿tú por qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Así, si yo quiero un jabón, yo compro jabón aquí. Comprarás. Y no hay jabón, mami. Comprarás el más barato. Aquí tienes todos estos productos, mami. Yo me la pongo. Ay, bebé, todos estos productos tú te los puedes aplicar ahí, el soflan. Soflan, suavitel, cloro, limpia vidrio, mami. Hay que dar con esa vaina. Así te voy a decir cuando des los pantaloncillos sucios. Ay, mi sí, bien pobre, está bien pobre. Bien pobre. Oye, eso es una...
¿Qué broma? Este es el cuello de Dios, no, mi ángel. ¿Qué? Eso no es broma, porque ahí te huele fundido así, eso no es broma. Oye, pues no me olía fundido así. O sea, ahí te esa vaina así, que va a ir con broma. Ahí sí, que va a ir con broma. Oye, eso es una lata de atún. Atún, sí, así, ¿oíste? Oye, ¿cuándo? Atún. ¿Cuándo a mí me ha olido así? Ya te dije que te vas a un lado interno. Oye, mira, huele jabón de avena. ¿Qué jabón de avena, mami? Huele, ¿qué? Mi fundillo natural. ¿Eres tú? Huele mi fundillo natural. Eres tú, hombre, no, para ese video, que te voy a demandar por estar intentando.